el diputado Yanni Rosenthal. Bienvenido, Yanni, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias por la oportunidad de poder participar y defenderme. Estoy llamando estrictamente porque el señor Elías Alfura ha mencionado mi nombre en este momento. Quiero decirle que por tener un conflicto de intereses, ya que mi familia es propietaria de otro canal que don Elías Alfura también está intentando robarse, yo me había mantenido al margen de esta situación, al extremo que yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Judiciales del Congreso, firmar el dictamen, así como también me abstuve de votar en el Congreso por el conflicto de intereses. Pero en virtud que el señor Elías Alfura me ha mencionado, pues no me queda más remedio que intervenir y señalar lo siguiente. En primer lugar, me sorprende la actitud de víctima que ha asumido don Elías Alfura. Creo que es una actitud que ha sorprendido la Asociación de Medios de Comunicación y el Colegio de Periodistas, y ojalá que el pueblo de Honduras y el gobierno no se deje sorprenderse de esta actitud de víctima. Él ha dicho que no sabía o que no sabe por qué le denegaron el Canal 8 cuando se solicitó a Conatel, cuando en la resolución de Conatel está claramente establecido que no le pueden adjudicar el Canal 8 porque lo estaba pidiendo en análogo y interfería con el Canal 7 y con el Canal 9 que ya estaban adjudicados en análogo, y en consecuencia se le denegó. El Estado, cuando solicitó un canal, lo solicitó en digital y no en análogo. Y el Canal 8 digital no interfiere con el Canal 7 análogo y con el Canal 9 análogo. Y por eso al Estado, Conatel sí se lo entregó y a Elías Alfura se lo denegó. Elías Alfura fue entonces a demandar a los juzgados. Y es ampliamente conocido como él manipuló a los juzgados y al juez Tenery Medal. Porque el señor Elías Alfura es un mercader de la justicia. Y logró que se le adjudicara ilegalmente ese canal. Es decir, es un canal mal habido por el señor Elías Alfura. En consecuencia, es así como lo obtuvo el canal. Y luego, en el gobierno de Roberto Micheletti, tengo información yo de los ministros que estuvieron presentes en la reunión. Roberto Micheletti le propuso comprar el Canal 8 a don Elías Alfura. En aquel momento no había comprado todos esos equipos que dice que ya compró. Y en aquel momento, como él no había comprado los equipos, perfectamente se los podía vender barato al Estado. Pero él no quiso, se aferró al Canal 8 y ahora dice que ha comprado un montón de equipos y que no quiere hacer negocios con los Estados, con el Estado. Así que yo lo que quería, y tratando de ser breve, como usted me lo ha pedido, Renato, es sencillamente aclarar exactamente cómo es que ha ocurrido esto. No es cierto que el Estado le esté robando el canal de Elías Alfura, es al revés. Fue él quien se lo robó al Estado. Y en todo caso, si el Estado ha utilizado un proceso incorrecto, pues ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Para simplificar, Renato, quiero decirle que el mismo señor Elías Alfura ha expresado en sus medios de comunicación que cuando un poder del Estado se excede, los otros poderes del Estado deben de intervenir para impedir que esos excesos ocurran. Es el sistema de balance establecido en nuestra Constitución. En este caso, un juez se excedió de sus atribuciones asignando frecuencias cuando es exclusivamente a Conatel a quien le corresponde asignar frecuencias, es exclusivamente el Poder Ejecutivo quien tiene esa atribución establecida en la propia Constitución de la República. En consecuencia, consideramos que el Congreso ha actuado correctamente interviniendo en una diferencia entre dos poderes del Estado y estableciendo justicia en un caso en que los juzgados propios han sido incapaces de establecer la justicia. Bien, muchas gracias al empresario Yanni Rosenthal. Finalmente, quiero decir que me sorprende que el señor Elías Alfura involucre a los damnificados diciendo de que gasten el dinero del Estado en los damnificados y no en los diputados. Si tanto le preocupan los damnificados, le debería dar las medicinas que él produce y ayudar a los damnificados con las medicinas y no con el dinero del Estado. Muchas gracias, Renato. Bien, Yanni Rosenthal, diputado liberal, esta mañana aquí en Frente a Frente. Voy a la pausa comercial inmediatamente.